Cerrar el círculo de tratados en el exterior con países relevantes a nivel mundial. Esa debe ser una de las principales prioridades de Chile para fortalecer su posicionamiento internacional. Es lo que señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, en el Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2010. La red de tratados comerciales está completa, que ya se ha hecho. Eso es verdad, en el sentido que hay muchos lugares donde estamos, pero nos faltan bastante, en particular en lo que es el Asia-Pacífico. Y eso es lo que estamos trabajando, completar esa red, sobre todo en el Asia-Pacífico, que tiene una dificultad. El Asia-Pacífico, hasta el día de hoy, no ha definido cómo se va a organizar. Está ASEAN por un lado, está el TPP por otro lado, que ya voy a mencionar algo sobre eso. Hay ASEAN más 3, más 6, APEC, que se suponía que iba a ser un tratado de libre comercio algún día, que no ha llegado a hacerlo. De tal manera que Chile tiene que estar en todas, tenemos que estar en todas, cualquiera sea el esquema en que el Océano Pacífico logre hacer una zona de libre comercio, Chile tiene que ser parte de eso. Por eso acabamos de firmar recientemente con Malasia, está aprobado recién en el Congreso Turquía, estamos lanzando las negociaciones, las acabamos de lanzar en APEC con Tailandia, estamos avanzando relativamente cerca con Vietnam y vamos a seguir hacia adelante. Adicionalmente a eso, el original P4, que era puros países chicos, Chile, Brunei, Singapur, Nueva Zelanda, con comercio entre ellos casi cero porque eran bastante homogéneos, ese tratado, increíblemente, y con el imán que significa el Pacífico, ha traído el interés de Estados Unidos, de Vietnam, de Perú, y cuando estábamos allá, hace una semana o dos, ya no sé dónde estoy, le interesó a Japón si eso se pudiera concretar. Sería una cosa realmente extraordinaria para la economía chilena. Pero no solamente eso, aquí hay un problema de título. A todo le llamamos tratado de libre comercio, y los tratados de libre comercio esconden muchas diferencias. Entonces hay muchas cosas que hay que profundizar. Yo, en honor del tiempo, solamente voy a mencionar inversiones. Un tema que en muchos de los tratados no está, estamos haciendo, por ejemplo, estamos trabajando a ver si podemos hacer el primer acuerdo de inversiones que tenga Brasil. Brasil no tiene acuerdos de protección de inversiones, lo tenga con Chile. En servicios, nos hemos convertido en el segundo país que ha logrado firmar un acuerdo de servicio. Es lo mismo que los bienes, libertad, ¿no es cierto?, para que una oficina de arquitectos o de ingenieros o de abogados pueda trabajar, y lo hemos hecho con China y queremos avanzar con muchos más. Compras públicas y barreras intrafronteras. Cada día más los aranceles son más bajos, es más fácil entrar y cada día más los países se protegen con normas sanitarias, con imposibilidad de poder venderle cosas a los estados que representan a veces 30, 40, 50% del producto de un país y por lo tanto significa que uno realmente tiene acceso a solo un porcentaje de ese mercado. Pero también podemos hacer otra cosa y que no se ha hecho. ¿Y qué es la integración en nuestro continente? Los latinos somos muy buenos para hablar. Hay canciones que dicen, y somos latinoamericanos, no sé si canto muy bien, pero ustedes por lo menos la recordarán. ¿Y qué tenemos de integración de verdad? Nada, muy poco. Europa, en cambio, no hablan de integración, partieron entre dos países en guerra, Francia y Alemania, decidieron juntarse para hacer una cosa en común sobre el carbón y el acero. Y miren ustedes dónde están. Miren ustedes dónde están. No hay barreras, no hay fronteras. La gente puede ocupar los recursos de cualquier país y eso tiene un impacto tan grande como abrir el comercio. Es exactamente lo mismo. Y adicionalmente a eso, como siempre los empresarios, la mayoría de los que están en esta sala, esto ya lo captaron y lo están haciendo hace mucho tiempo y con bastante buenos resultados. Y sin embargo, en lo que es el sector público, vamos atrás. ¿Qué cosas tenemos que hacer? La integración regional física. Solo darle un ejemplo, estamos por inaugurar el corredor bioceánico que va de Brasil pasando por Bolivia para llegar a Arica y Iquique, y conversaba con el canciller Amorim, el canciller de Brasil. Entonces le decía que fantástico, que bueno, vamos a hacer esto. Oye, me decía, pero si no es tan emocionante, esto es lo mismo que tú ves en las películas de los vaqueros. Las películas de los vaqueros uno veía cómo hacían las locomotoras del este hacia el oeste, hacia California, y iban poniendo los rieles, ¿no? Habían conectado el continente de un océano a otro. Nosotros estamos completamente desconectados. El principal paso entre Chile y Argentina
está cerrado 30 días al año en promedio. Y además hay que subir una cantidad importante de metro y la cantidad de horas que uno se puede perder estando ahí para poder pasar es increíble. El resto del continente impedido de pasar por el Amazonas. Recién se están haciendo los caminos adecuados. Así que estamos lejos en esa materia. En cooperación judicial, no voy a dar ejemplo porque para no cometer errores diplomáticos, pero para poner un ejemplo lejano y no meter la pata, la Francia y España tenían el problema de la ETA. ¿Cuánto tiempo tomó para que esos dos se pusieran de acuerdo? Y mientras tanto la ETA, miren ustedes lo que llegó a hacer. El día que cooperaron, miren ustedes dónde está ETA hoy día. En el tema de cooperación científica, solo dar el ejemplo, estamos poniendo el principal telescopio que hay en el mundo. 1.000 millones de euros, 42 metros de diámetro, va a ser 15 veces más poderoso que el Hubble, va a estar puesto en Chile. Y realmente, ¿cómo lo logramos? Por muchas cosas, como son los cielos, pero nos faltaba plata. Hicimos una asociación con Brasil, puso lo que faltaba y hemos logrado que ese telescopio estaba acá. Tenemos el apoyo a los migrantes. Tenemos 150.000 peruanos en Chile, tenemos 500.000 chilenos en Argentina, hay 4 millones de colombianos en Venezuela. Los migrantes tienen muchos problemas y mientras más progresemos, ¿qué va a pasar? Más migrantes. Si se mueven los recursos, se mueven donde hay, se pueden obtener el bienestar que necesitan para su familia, se mueven las personas que tienen ciertos talentos a donde están siendo escasos. Eso sucede y eso necesita solucionar problemas de seguridad social, problemas de salud, muchos problemas. Y esos problemas los podemos solucionar solo si trabajamos en común. Y finalmente, en el tema de defensa, solo mencionar el tema de la homologación de armamento, que nos permitiría gastar bastante menos y nos permitiría, como dice el presidente Piñera, el mejor desinfectante es la luz solar. Si supiéramos cada uno, hablaríamos menos y gastaríamos menos.